A ver, si la definición es hay plata, yo te tengo que decir que no, que estamos ahí. Estamos, a ver, estamos con superávit, es decir, las cuentas están equilibradas, y estamos haciendo todo lo posible. Hicimos un esfuerzo enorme este año para llegar a esta instancia de fin de año de pago de sueldo, aguinaldo, bono y demás, para tener las cuentas equilibradas. Bueno, ahí tenemos al gobierno de la provincia que nos mira con simpatía, ¿no? No, obvio. Bueno, a ver, de hecho, lo hemos dicho, Como debiera ser ante toda administración, más allá del signo el político que sueldo, tenga. el sueldo del mes de diciembre del año pasado, el que se paga el último día de diciembre, que vamos a pagar ahora, pasado mañana, el año pasado lo pudimos pagar porque la provincia nos aportó Sí, ese lo adelanto de recuerdo. coparticipación, que ahora nos están descontando, digamos, no es que fue un regalo, sino que ahora nos están descontando. Pero también es verdad que, independientemente de sanear las cuentas y de afrontar los gastos corrientes, a lo cual ya lo he explicado en otras oportunidades, también tenemos que tener en cuenta que en este año, esta administración le tocó afrontar un costo extra en cuanto a lo que son los gastos corrientes, lo que tiene que ver con lo que tiene que ver con el salario de los trabajadores, porque aparte de la paritaria, aparte del 33%, digamos, del incremento de la paritaria, se cumplimentó con esta discusión que se había dado a fin de la gestión pasada de este incremento del 1 al 2% el suplemento por antigüedad, por año. Entonces nosotros en un promedio, el incremento de bolsillo del salario de los trabajadores municipales de este año fue el 45% en promedio. Los que tienen más antigüedad se le incrementó más, los que tienen menos antigüedad se le incrementó menos, pero nosotros, desde el punto de vista de la masa salarial, porque obviamente el dinero sale todo del mismo lugar, tuvimos que afrontar una obligación extra, sobre todo a partir del mes de julio, que es cuando se completó el 2%, que si lo promediamos llega al 45%, es decir, tuvimos que hacer un esfuerzo extra paritaria con recursos propios. Entonces, hoy tenemos un horizonte, digamos, de cuentas equilibradas, y bueno, y tratando de gestionar, como lo hemos hecho, también los recursos extras para poder llevar adelante las obras, porque es verdad que desde hace mucho tiempo, si el municipio tiene que afrontar las obras con el presupuesto propio, digamos, con lo que solo recauda o recibe de recursos corrientes, sería prácticamente imposible.